Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar inicio. Voy a mandarles por WhatsApp la hoja de trabajo del día de ahora. Solo quiero motivar aquí a los que no se han conectado a que pues se conecten temprano, ¿verdad? Ya le contamos acerca de las afectaciones registradas en las últimas horas. Al WhatsApp les he mandado el archivo a utilizar en esta clase. Solicitarles de favor si podemos contestar la encuesta que está ahí, que ya descargamos el archivo, y a la vez descargar el archivo y tenerlo listo para la práctica, ¿verdad? Agradecería mucho si colaboran con su cámara para mayor interacción. Gabriela, no sé si tienes problema para descargar el archivo. Bueno, no está conectada. Bueno, vamos a dar inicio. Espero hayan logrado descargar el archivo. ¿De los que estamos acá han logrado descargar el archivo? ¿Están en el WhatsApp web? ¿Se han logrado meter al WhatsApp web? Hola, hola, ¿me ayudan con sus cámaras? ¿Se han logrado descargar el archivo? ¿Me ayudan llenando la encuesta en el WhatsApp, porfa, para estar seguro quiénes los han descargado? Gracias. ¿Quién más? Hola, hola, ¿me escuchan? Gracias.
Germán, Hazel, ¿han logrado descargar el archivo? Sí. Gracias. ¿Me ayudan marcando la encuesta en WhatsApp? Ah, bueno, ya Glenda ya la marcó. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Sí, motivarlos a que podamos estar conectados. Yo me conecto 5 minutos antes para poder iniciar la clase, ¿verdad? Ya que así evitamos perder. Siento que estas 3 clases, estas 4 clases van a ser más de observativas, ya que tengo que darles todo el como el como lo básico de Excel o los conceptos básicos para que ustedes puedan irse contextualizando con las diferentes actividades que vamos a trabajar durante lo que comprende esta clase, ¿verdad? Entonces, sí, les pido el favor si nos podemos conectar a la una exacta para que no pierdan el contenido y pues evitar estar ahí viendo archivos o videos. O peor aún, se queden ahí, así como en la nube cuando comencemos. Bien, lo primero que vamos a distinguir en Excel va a ser los menús que vamos a ubicarnos o como usted le quiera llamar, ¿verdad? Ya sea como comandos, a uno le llamamos botones, otro le llamamos herramientas, pero vamos a trabajar con la cinta de Excel. Miren. En la mayoría de los programas de Office, el tema de portapapeles, la fuente, la alineación, es como algo en común en todas los programas de Office, ¿verdad? En Word, en PowerPoint, en Publisher, como usted lo quiera mencionar, tenemos toda esa cinta. Entonces, nos vamos a identificar con el menú, que sería inicio, insertar, trazo, todo eso sería como el menú principal, ¿sí? Por ejemplo, en el menú principal, inicio, ustedes ahí tienen una serie de submenús. ¿Ustedes logran ver estos nombres que aparecen aquí abajo en la cinta de Excel? ¿Se logra ver? ¿Logran verlo? Sí, se logran ver. Perfecto. Entonces, el nombre de la pestaña, que por ejemplo es inicio en uno de los menús, abajo tenemos unos submenús, portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas, edición, complementos y análisis de datos, ¿sí? Tenemos el menú y el submenú. Por ejemplo, si nosotros queremos ubicarnos dentro del botón centrar, nos vamos al menú inicio, submenú alineación y luego le damos en el botón, el comando o la herramienta centrar, ¿sí? Algunas herramientas, algunos comandos, es igualdad, ¿verdad? Es como le digo, diferentes nombres de llamar traen submenús. Podemos traer subcomandos como combinar horizontalmente, centrar, combinar celdas, ¿verdad? Por ejemplo, también insertar filas, eliminar filas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera forma de comunicarnos va a ser el menú principal, que por ejemplo acá lo tenemos como inicio, el submenú, que es el nombre que aparece abajo de la cinta del menú, ¿verdad? Por ejemplo, celdas y la herramienta o el comando. Por ejemplo, aquí tenemos la herramienta insertar y si le damos clic a la pestañita, tiene diferentes submenús. Por ejemplo, en el comando datos tenemos el submenú ordenar y filtro, herramientas de datos y acá donde dice validación de datos tenemos otro submenú u otro subcomando, ¿verdad? Es decir, es como para podernos ubicar dentro de la interfaz de Excel. ¿Me he explicado con esto? ¿Tienen alguna duda?
Por ejemplo, ¿cuál sería la dirección para llegar al comando o al botón evaluar fórmula? ¿Quién me podría ayudar diciéndome cuál es la dirección o cuál es la forma de expresar de manera correcta la ubicación de ese comando? ¿Quién me podría ayudar para ver si se comprendió? ¿Ah, quién me ayuda? ¿Cómo llegamos a evaluar fórmula? ¿Al comando evaluar fórmula? Estamos tratando de romper la barrera, ¿verdad? Muy tímidos, vienen muy solo a querer ver, ¿verdad? A ver cómo está la cosa y si no, pues me tiro, ¿verdad? Pero veamos quién se anima a participar. ¿Quién me ayuda a decirme cuál es la ruta o la dirección, como lo quieran ver, de este comando que tengo marcado acá, evaluar fórmula? Con el menú de fórmula. Ok, ¿cómo hago para llegar ahí? Inicio. Menú de fórmula. Luego. ¿Cómo llego hasta ahí? Una de dos, o no han entendido, o no pusiéramos, o no pusimos antes atención, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Si yo les dijera, si ustedes quisieran decirle a un niño, mira, metete a este botón, ¿cómo le darían la instrucción para llegar? ¿No? Ok, repitamos, ¿verdad? Decía, tenemos el menú fórmulas, o sea, yo podría poner esta dirección, miren, voy a agregar una fila acá, ¿verdad? Podría poner esta dirección, si yo le pusiera en un manual, menú fórmulas, fleca, ¿verdad? Auditoría de fórmulas. Fleca, y aquí sería evaluar fórmula. Entonces, ustedes al leer esta instrucción, fórmulas, me está diciendo que primero es el menú principal. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Acá tengo que el menú principal es fórmulas. Luego me voy a auditoría de fórmulas. Aquí, ¿verdad? Miren, acá abajito dice auditoría de fórmulas. Y luego evaluar fórmulas. O sea, en todo esto de acá tiene que haber una herramienta que se llame evaluar fórmulas. Solo con acercar el mouse me da el nombre del comando o en todo caso de la herramienta y me dice evaluar fórmulas, ¿sí? Evaluar fórmulas. Bien, ¿se ha comprendido esta parte de acá? ¿Cómo se enruta una herramienta? ¿Hoy sí lo han comprendido? Bien, entonces, ¿cómo hago para llegar, por ejemplo, a el comando imprimir título? ¿Quién me podría ayudar a decir cómo llegamos ahí? ¿Cómo le creamos la ruta, el enrutado? ¿Cómo hacemos para llegar? Buenas tardes. Tarde, Marta. Bueno, en el menú principal nos vamos a revisar y luego a imprimir títulos. Ok, ¿cuál es el menú principal? ¿Cuál me está marcando? Disposición de página. Ok, luego me marca el submenú, ¿cuál es? Configurar página. Y luego, Imprimir títulos. imprimir título, ¿verdad? Esto se le va a hacer más fácil, gracias Martita, muy bien. Esto le va a hacer más fácil ubicarse en la cinta. Ustedes directamente me pueden decir, andate a imprimir título, ¿verdad? Entonces, pero si lo quieren hacer un poquito más técnico, sería la ruta a seguir. Y, por ejemplo, ustedes han notado que cuando abrimos un archivo, por ejemplo, cuando abrimos un archivo, miren, tenemos toda esta ruta, ¿verdad? Clases de Office, inglés corporativo, Excel básico. Es similar a lo que trabajamos acá. Fórmula, fleca, auditoría de fórmulas,
Por ejemplo, me voy a fórmulas, auditoría de fórmulas, evaluar fórmulas, ¿sí? Bien, luego de eso, tenemos, voy a abrir una hoja nueva, tenemos los siguientes detalles, vean, tenemos esto que estoy cliqueando acá, es una celda, ¿sí? Esto que está aquí es una celda. ¿Cuál es la característica principal de la celda? Que está conformada por una columna y una fila. Las columnas, como ustedes ya pudieron ver, están con las letras del alfabeto. En este caso, estamos bajo el alfabeto gringo, ¿verdad? El alfabeto norteamericano, estadounidense, ya que no aparece ni la ñ, no aparece, bueno, dicen que por ahí que ya la Che y la doble L está extinta. Entonces, es, primero se detalla la fila, la columna, perdón, y luego se detalla la fila. Las filas están bajo en los números naturales del 1 al infinito. Entonces, por ejemplo, si estoy diciendo F4, esto de aquí es una celda, donde la ubicación de esta celda es F4. ¿Qué quiere decir F4? Columna F, fila 4. ¿Se ha logrado comprender la ubicación de la celda? Bien, ¿quién me dice qué celda es esta? ¿Qué ubicación es esta celda? ¿Quién me dice qué ubicación tenemos acá? K1, o no, esta, K10, perdón. K10, perfecto, perfecto, Willy. K10, muy bien, Carlitos, también. Ahora bien, veamos. Voy a marcar, vean, esta parte de acá. La voy a colorear, lo voy a poner de otro color. Y le voy a poner aquí rango de fila. El rango de filas indica que es un rango de celdas dentro de una misma fila. Y esto, óiganse bien, y memorícelo y ponga atención, ya sea que lo anote o lo memorice. Los rangos, ya sea de fila, de columna o de celdas, se identifican por el paréntesis, por la celda en que comienza el rango, ¿verdad? Aquí comienza, si ustedes notan, en H4 y termina en L4. La característica de este rango de filas es, si ustedes ven, que la fila es la misma en el rango. ¿Logran ver? Siempre es la fila 4 en este ejemplo. Entonces, la sintaxis va a ser la siguiente. Miren, abro paréntesis, H4, en dos puntos. L4, cierro paréntesis. Eso, memorícese. Siempre lleva el paréntesis, dentro del paréntesis lleva la celda inicial, dos puntos, la celda final. Aquí podríamos decir que es un rango de filas porque la fila, o sea, se mantiene siempre en la misma fila, ¿sí? En la misma fila. Si ustedes ven, está en la fila 4. No, no se mueve ni en la fila 5, porque si agarra columnas y filas combinadas, se vuelve un rango de celdas. En cambio, este es un rango de filas. ¿Lo han logrado ver? Bien, háganme un favor. En la hoja que yo les mandé, les voy a colocar este ejercicio. Vean, la voy a marcar. Aquí le voy a poner H7. Y aquí le voy a poner L7. Hagan la sintaxis. Solo lo que, sin poner el signo igual y nada. Solo el puro paréntesis con los dos puntos y las filas. Y cuando lo tengan, le dan una captura, le dan copiar y los que tengan WhatsApp web lo pegan en el WhatsApp web. Así como lo acaba de mandar yo ahorita. Si ustedes ven el WhatsApp, ya mandé una evidencia de mi trabajo. Necesito que me definan la sintaxis de este rango de filas que está acá.
¿Qué rango de fila tenemos acá? Se las voy a marcar para que puedan ver mejor el número. Bien, está practicando para que pueda. Bien, ahí don Willy mandó. Perfecto, don Willy, H7L7. ¿Quién más puede mandar evidencia al grupo de WhatsApp? Hay una herramienta que bien, herramienta de recortes. Ustedes le ponen aquí recortar y aquí dice, miren, herramientas de recortes. Esta herramienta de recortes, vean, pongan atención. Acá, cuando le dan nuevo, les oscurece la pantalla y ustedes pueden capturar información y les queda aquí, miren. Y ya con esto han recortado la evidencia y la pueden pegar al WhatsApp para que me manden evidencia si están trabajando o no. ¿Quién más está trabajando? Así puedo avanzar. Si en dado caso todos están de oyentes, puedo avanzar. Disculpe, esta herramienta de recorte, ¿de dónde la tomo? ¿En el menú? ¿En qué parte? Que no me fijé, no lo alcancé a ver por el Acá comando donde quizás. dice buscar, Willy. Acá donde dice buscar. ¿Logras ver? Sí, pero no, Dale. busca. Y escribís recorte. Gracias. Bien. Perfecto. Aquí Gerardo ha mandado su evidencia, al igual que Wendy. Perfecto. Así vamos a trabajar las evidencias. Miren. Así vamos a trabajar las evidencias. Me está costando porque muchos están en la parte laboral, ¿verdad? Entonces, pero necesito capturar esa información. Me disculpan si sigo con la insistencia de hacerlos participar. Veamos lo siguiente. Hoy vamos a poner rango de columnas. De columna. Vean lo que vamos a hacer. El rango de columnas es el siguiente. Miren, selecciono esto que está acá. Lo voy a hacer desde aquí. Lo voy a marcar en negrito, ¿verdad? No se preocupen si por el momento no logran hacer algunas cosas. Vamos solo por el rango. Lo voy a marcar aquí. Y acá estamos comenzando en H11 y terminamos en H18. La sintaxis es la misma. H11, dos puntos, H18, cierro paréntesis. Y la característica es en el rango de columna que siempre se mantiene la misma columna, HH, ¿sí? En la anterior era, se mantenía la misma fila y acá se mantiene la columna, H11, H18. ¿Lo han logrado ver la diferencia entre columna y fila? Bien. Vamos a seguir avanzando. Poco a poco yo les voy a ir dosificando ahí para que practiquen. Ahora voy a seleccionar esto. Miren, voy a seleccionar tanto columnas como filas, ¿verdad? Le doy clic al mouse. Sin soltarlo el mouse, el clic y clic izquierdo, arrastro, ¿verdad? Selecciono y voy a marcar de azul. Esto es un rango de celdas. ¿Por qué de celdas? Porque hay diferentes columnas, vean, de la K a la O y hay diferentes filas. Vean cómo vamos a marcar el rango de una fila, de una celda, perdón, un rango de celdas. El rango comienza en la K11. Voy a pasar esto a otro color de fuente, permítanme. Sí, comienza en K11 y termina, ¿en qué celda termina? O18, como le leí los labios a Will. Perfecto, O18, vean. Entonces, el rango lo voy a marcar K11, dos puntos, O18. Y cierro paréntesis. Entonces,
El rango de celdas tiene la característica que van incluido columnas y a la vez van incluido filas. Entonces marco el inicio del rango y termino el inicio del rango, sin importar que termine en la misma columna o en la misma fila. ¿Se logró comprender? Muy bien. Sí, gracias. Perfecto, perfecto. ¿Quieren practicar o seguimos? Lo que no se les debe de olvidar es esto anótenlo, ténganlo en memoria, que es la forma de darle un rango a lo que estamos seleccionando o lo que queremos analizar. Ahí, como decirles, podría aplicar una fórmula para ese rango, ese rango que tengo aquí. ¿Me validan si practican o avanzamos? Creo que algunos están trabajando con Google Sheet, ¿verdad? Qué bueno que estén, como decirles, que tengan la habilidad para llegar a ese nivel en el aspecto desde el teléfono, ¿verdad? Es la meta algún día dar la clase para el teléfono, porque la mayoría se conecta desde el teléfono. Bien, avancemos, miren, avancemos. Lo otro importante a conocer, vean, si yo me logro ubicar acá, la voy a marcar y le voy a poner otro color. Por ejemplo, le voy a poner un color violeta. Perfecto, Gaby. Vean lo siguiente, pónganme atención. Si ustedes notan, aquí en la parte superior izquierda me aparece, vean, el cuadro de nombres. Aquí me dice en qué celda me encuentro. ¿Logran ver M22? Ahí ustedes tienen como la ubicación o el nombre de esa celda, ¿sí? El nombre de esa celda. Más adelante, quizás unas 8 clases más adelante, vamos a aprender lo que se llama administrador de nombres y le voy a poder poner un nombre a esa celda tal como yo lo necesite o como me guste, para posteriormente combinarlo con una fórmula o con una función. Pero por el momento, digamos, no coma ansias, la celda se llama M22. Hemos bautizado una celda como M22. Luego, aquí aparece la barra de fórmulas. Vean, este FX es para invocar fórmulas. Si le doy clic, aquí me aparecen las fórmulas más usadas. O aquí la puedo buscar. Miren, aquí puedo buscar la fórmula que necesito. Le doy ir y me aparece una fórmula en específico. Lo vamos a dejar pausado, esta herramienta de fórmulas, porque por el momento no vamos a ver fórmulas, ¿sí? Si ustedes gustan, interactúen, ¿verdad? Denle clic acá. Luego le dan cancelar. Y les doy 3 segundos para que lo puedan hacer. O 5 segundos, digamos. Nada más para que vayan identificando, ahí probando, como aprenden los niños, ¿verdad? Tocando, mordiendo, viendo. Así vamos a practicar nosotros. Solo denle clic y avanzamos. Perfecto. En la barra de fórmulas, todo lo que digitamos en la celda se va a ir a posicionar a la barra de fórmulas. Ya sea que pongamos texto, valores numéricos o fórmulas. Por ejemplo, voy a poner acá, hola a todos, tengo activado el chip. Hola a todos, y acá tengo esta palabra. Ah, pero voy a poner lo siguiente, miren, hola a todos, coma, bienvenidos. A Excel le voy a poner así, ¿verdad? Punto. Muy bien, ¿qué les voy a enseñar acá? Miren. Primero, voy a poner un error ortográfico adrede, ¿sí? Voy a poner bienvenidos con V. Ahí me perdonan los que les hago una herida en el corazón cuando escribo mal, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo adrede. Veamos. Hola a todos, bienvenidos a Excel, ¿verdad? Y yo digo, me equivoqué. Puse bienvenidos con V al inicio. ¿Cómo corrijo eso?
Si nosotros escribimos directo, si nosotros le damos clic a la celda y escribimos bienvenidos, por ejemplo, me borra el contenido porque como que le has caído encima la información. Pero yo no quiero que haga eso. Yo lo que quiero es que solo se corrija la palabra bienvenidos. Vean cómo lo vamos a hacer. Hay tres formas de hacerlos. La primera, pónganme atención, la primera, me voy a la barra de fórmulas, me ubico donde está la palabra bienvenidos, le doy un clic y desde ahí cambio la palabra o lo que quiero cambiar. ¿Lograron ver? Me fui, me seleccioné la celda, ¿verdad? M22, acá lo pueden ver, y me fui a la barra de fórmulas y me ubiqué en la palabra que quiero cambiar. Cambié la palabra V por la palabra B alta, ¿verdad? La siguiente fórmula es, me voy a la celda, le doy doble clic y si ustedes notan, ya me aparece el cursor en la celda y con los y con las direccionales del teclado me puedo ubicar en la palabra, puedo borrar, puedo trabajar sobre todo el contenido de la celda. Esa es la segunda forma. Y la tercera es con F2. Me ubico en la celda, le doy F2 y me como que me abre la celda y me permite ya corregir adentro de la celda, distinto a escribir sobre la celda, o sea, transponerme sobre la celda. ¿Me he explicado con esto? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren que repita algo? Bien. Siguiente herramienta. Miren, siguiente herramienta. Primero les voy a dar un par de consejitos. Sí, primero, cuando usted cree una tabla o cree un archivo en Excel, visiónese para que su tabla le quepa en la mayor expresión, podría ser en el ancho de toda la página de papel bond, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, o sea, así como está acá, ya sea así, permítame, ya sea, no me, porque tengo una pantalla atrás. No me deja ver, o sea, con su manera vertical o su manera horizontal, ¿verdad? Así, así o así. O sea, vaya visionándose de que que su cuadro, si usted hace un cuadro, ¿verdad? Digamos un cuadro de esta forma, ya le voy a enseñar toda esta cuadriculatura, que esto le quepa en una hoja vertical o una hoja horizontal, tamaño carta, porque es lo que usualmente utilizamos para imprimir en las oficinas, en la casa o donde sea. Entonces, si nos vamos a visionar hacia eso, vamos a tomar ciertos consejitos. El segundo consejito es evite combinar celdas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínense, yo aquí tengo, hola a todos, bienvenidos a Excel. Para que me quepa eso en una sola celda, porque aquí está escrito en una celda, pero se mira bien informal porque se sale de la celda. Mucho lo que hacemos es esto, miren, seleccionamos la celda, le damos clic en el botón combinar y centrar, esto que está aquí, ¿verdad? Y aquí he combinado una celda. Si yo me traigo este texto que está aquí, ahora sí ya me cabe y se mira más presentable. Pero acá hemos combinado celdas. Evite en la medida posible combinar una celda. De una forma intencional, no intencional, les acaba de enseñar una nueva herramienta a combinar celdas. Con el botón combinar y centrar. ¿Lo lograron ver esa combinación? La ruta es inicio, alineación y combinar y centrar. ¿Lo puede usar? Sí, utilícelo, sí, utilícelo. Que mire cuando usted tenga una tabla definitiva, lo puede hacer. Por ejemplo, imaginémonos que quisiéramos poner
digamos, hora de entrada, por ejemplo, y hora de salida, por ejemplo. Y aquí voy a poner que entramos a las 7 de la mañana y salimos a, ¿qué hora salimos? A las 4, ¿verdad? Y digamos que esto que estamos midiendo aquí es información de una persona en específico. Entonces le podemos poner, digamos, selecciono esta parte, le doy centrar y aquí puedo poner Miguel Guardado. O sea, estamos haciendo referencia que esta información alude a el empleado Miguel Guardado. Ahí sí lo puedo ocupar, digamos, no hay problema que lo utilice. Bien, pero el consejillo que les voy a dar para que se puedan ir visionando para utilizar, para que sus tablas, sus contenidos en Excel le vayan cabiendo en una hoja, que ya lo vamos a ver el día de mañana, y si no le cabe, que le quepan en varias, pero de manera ordenada, que es lo que vamos a ver el día de mañana, para que podamos configurar páginas e imprimirlas, vamos a hacer lo siguiente, miren, le vamos a dar clic en la celda y debemos de comenzar a aprovechar no tanto el ancho, sino más bien el alto de la celda. ¿Por qué? Porque cuando comience a bajar la celda, se nos va a hacer más ordenado el momento de imprimir. Entonces, selecciono la celda, logran ver este botón que se llama ajustar texto, identifíquenlo sin darle clic. Solo identifíquenlo, solo seleccionen. Al tenerlo ubicado, le dan clic y vean lo que ocurre. Me posiciona la celda, o sea, lo hace más alta y ahora ya se logra ver el texto, ¿verdad? De la celda. Como les decía, Excel no está diseñado para texto. Entonces, en la medida posible, trate de colocar textos lo más breve posible en Excel. Solo sería para poner un encabezado de una columna, el resultado de un cálculo, etcétera, etcétera. Si se ha comprendido, mándenme una imagen. Usted le puede tomar foto con el teléfono, lo puede copiar así como lo he hecho acá. Miren, lo copio, le doy control C, luego me voy al WhatsApp web y le doy control V. Y ya le mandé evidencia de lo que estamos trabajando. Si no, con la herramienta recortar, ¿verdad? Similar a esta, ¿verdad? Le doy nuevo. Selecciono. Y luego le doy control U. Tratemos de mandar evidencia. Y por lo cual también voy a capturar evidencia ahorita, ¿verdad? Por favor, me ayudan con las cámaras para mandar la evidencia de la conexión. Vamos a tomar una fotografía por el momento. ¿Me ayudan con las cámaras? Muy bien, a la cuenta de tres, tomo la fotografía para que pongan su mejor perfil. Uno, dos y tres. Muy bien, perfecto. Gracias por participar. Muy bien, ahorita les mando la evidencia. Y estamos prácticamente tomando la asistencia de esta forma. Aquí les mando la fotografía para el recuerdo. Ténganlo por ahí, ¿verdad? Vayan haciendo un álbum si gusten, ¿verdad? Hoy fue mi día 2 de Excel, ¿verdad? Mañana el día 3 y así, ¿verdad? Recuerden, el día jueves no hay clase, pero la vamos a reponer el día viernes para poder cubrir cada el periodo de clase, ¿verdad? Entonces el día viernes nos vemos. No se les vaya a olvidar conectarse el día viernes. Pregunta hasta acá, ¿lograron ver esta herramienta? No sé si quieren que le repita
¿Cómo lo justificamos o cómo lo ajustamos a texto y cómo combine celdas? Sí, por favor. ¿Qué repito? Sí. ¿Qué usan que repite? La parte donde pasó, donde dice hola, bienvenidos, lo pasó directamente a la celda K28 Ah, y quedó perfecto. por Bueno, mi vamos a hacer pregunta. algo, ¿verdad? Como no me dan pistas, voy a repetir cómo combinar una celda, lo que me está pidiendo Willy, y cómo ajustar una celda, ¿sí? Voy a borrar este cuadrito, ¿verdad? Me voy a venir otra vez acá. Voy a marcarlo con un cuadrito acá. Le voy a poner un color distinto. Y le voy a decir, voy a poner, hola a todos, bienvenidos a Excel. Si ustedes logran ver ahí, no me cabe todo dentro de la celda, ¿sí? Le doy clic a la celda. Aquí puedo ver que estoy en la celda M41. Me ubico en el submenú alineación del menú inicio. Y acá miren donde dice ajustar texto. Le doy clic. Ustedes pueden ver que como que se me activa, ¿verdad? Puedo tener activado una celda como un rango de celdas. Y ahora ya pasó a ampliarse la celda. Y ya me proporciona como una distribución del contenido que he digitado ahí. ¿Lo lograron ver? Mándenme el pulgar ahí para poder seguir. Más que todos los que preguntaron. Bien. Ahora vamos a hacer lo que necesita Willy, ¿verdad? Vean lo que voy a hacer. La voy a poner aquí, pero solo voy a copiar el texto. Me voy a la celda, le doy doble clic. Al darle doble clic, selecciono el texto, le doy control C o clic derecho y copiar. Repito, doble clic en la celda que quiero afectar. Selecciono el texto, control C o clic derecho y copiar. Luego ahí he copiado el dato, ¿verdad? Entonces me voy a la otra celda, doble clic y le doy control V o le doy control clic derecho y le doy pegar. Aquí he pegado solo el texto dentro de otra celda. ¿Lo logró ver, Willy? Bien, pero como yo quisiera que esta celda, si ustedes ven, más o menos me caben tres celdas, lo que hago es seleccionar las tres celdas y le digo combinar y centrar. Y ya me ha combinado tres celdas donde el texto queda completo. ¿Lo vieron ahora? ¿Todo bien hasta aquí? Si gustan, les voy a dar unos 2 minutos para que practiquen esto, pero manden evidencia, ¿verdad? Para que me ayuden a poder avanzar.
Muy bien, perfecto, ¿verdad? Avancemos, miren. Creo que ya es sabedor que tenemos las barras para desplazarnos de izquierda a derecha y las barras para desplazarnos de arriba hacia abajo, ¿va? El siguiente punto, vamos a hacer lo siguiente, miren. Por ejemplo, imagínense que esta hoja que se llama hoja 1, yo le quisiera poner un nombre. Aquí donde dice hoja 1, le damos clic derecho sobre la hoja y acá tenemos una serie de herramientas que las vamos a descubrir. Aquí le puedo dar donde dice cambiar nombre y como que se me pone negrita o subraya el nombre de la hoja, ¿verdad? Entonces eso ya me indica que ya puedo escribir, ya puedo digitar ahí, perdón, un nuevo nombre y le vamos a poner EJ01. Procuren ponerle nombres cortos a esas hojas, porque si le ponen un nombre demasiado largo, cuando ocupan fórmulas, se les hace bien largo el proceso. Aquí le he cambiado el nombre, pónganme atención, ya les voy a dar tiempo para que practiquen. Y acá, nuevamente, clic derecho, le puedo poner un color, vean, le voy a poner un color. Y aquí ya tengo, le he cambiado nombre y le he colocado un color. Hoy sí practíquenlo y me avisan. Cámbienle el nombre a la hoja y pónganle un color. Muy bien. Hagamos otra parte. Miren, si quiero agregar una nueva hoja, aquí tengo el símbolo de más, en mi caso de la versión de Office, ¿verdad? Le doy clic y me agrega una nueva hoja, miren. Y aquí la puedo poner, la ha llamado el mismo Excel, hoja 3. Si no, le puedo dar clic derecho. ¿Sí? Pónganme atención, clic derecho. Y donde dice insertar, le damos insertar y aquí dice hoja de cálculo. Le doy aceptar y pues Excel va nombrando las hojas con correlativo. Miren, hoja 3, hoja 4. Bien, deme un minuto. Luego, si la quiero eliminar, ¿verdad? Aquí está el menú, eliminar. Agreguemos un par de hojas por ahí para que ver cómo les queda el haber agregado hojas. Bien. Bien. Excelente. Entonces, sigamos ya casi para terminar. Miren, por ejemplo, imagínense ustedes que lo que tienen aquí, que lo que han trabajado acá, ¿verdad? Imaginemos que tuvieran una tabla, tuvieran algún cálculo, alguna información, es casi exacto lo que ustedes tendrían que hacer en una siguiente hoja. Digamos que solo le cambiarían algunos nombres de los encabezados, algo por el estilo, ¿verdad? Pero las fórmulas, los cálculos son lo mismo, entonces ustedes quieren hacer una copia exacta y para evitar estar digitando nuevamente, le dan clic derecho.
Le dan aquí donde dice mover o copiar. Se le va a aparecer esta ventanita que está acá. Aquí me dice en qué libro quiero hacer la copia. Si yo tengo abierto más de un libro, me va a aparecer nuevo libro, el libro actual y el otro libro que yo tengo como segundo plano. Digamos que lo tengo abierto, pero no lo estoy utilizando. O sea, es decir, aquí le voy a decir a dónde quiero hacer la copia. En esta ocasión la vamos a hacer siempre dentro del mismo libro. Y la copia la quiero hacer sobre la hoja que se llama ejercicio o EJ.01. Y le digo crear una copia, ¿sí? Repito, le doy clic derecho, mover o copiar, elijo a dónde quiero hacer la copia, elijo lo que quiero copiar, EJ.01, y le doy crear una copia. Ahora le doy aceptar y si ustedes ven, me ha hecho una copia exacta del contenido, incluso del nombre, vean, de la hoja, me le pone entre paréntesis dos, ¿verdad? Porque una hoja no, dos hojas no pueden tener el mismo nombre. Le damos doble clic y le pongo ejercicio 02 y ya tengo una copia de la anterior sin necesidad de estar volviendo a digitar. ¿Lo vieron? ¿Se logró ver? Ingeniero, ¿puede repetir ese proceso, por favor? Con gusto, con gusto. Les decía, si quiero hacer una copia exacta de una hoja, le damos clic derecho, nos vamos a mover o copiar. Aquí me aparece esta ventanita. Me pregunta, ¿a dónde querés hacer la copia? La quiero hacer en el libro que se llama, o sea, en el actual, ¿verdad? Todo este nombre que tiene acá. O sea, lo va a hacer dentro del mismo libro, ¿verdad? Dentro del mismo libro. Y busco la hoja que quiero duplicar. En el ejercicio que estamos desarrollando ahorita, quiero duplicar esta hoja que se llama EJ.01. Le doy clic aquí para que cree una copia. Luego le doy aceptar y acá me la ha colocado. Le ha colocado el mismo nombre, solo que entre paréntesis dos, para que no tenga el mismo nombre. O sea, no puede haber dos hojas iguales con el mismo nombre. Si yo se la quiero cambiar, le doy clic derecho, cambiar nombre, o le doy doble clic. Y ya le cambio el nombre y ya tengo como dos hojas hermanas. Luego solo modifico lo que tenga que modificar. ¿Lo lograron ver? Sí, muchas gracias. Perfecto. Practiquen esa parte. Vean, todo lo que es el archivo de Excel se llama libro. Y esas pestañitas que vemos ahí se llaman hojas, ¿verdad? Muchas veces le decimos, abrir la hoja de Excel, le dicen. Abrir el libro, abrir el archivo de Excel. Pero la palabra correcta es, el libro es todo el archivo de Excel y las pestañitas se llaman hojas. Así que si en un momento dado yo hablo de libro y hablo de hoja, me refiero a ese tipo de situación. Mire, ¿qué más? Por ejemplo, si yo quisiera abrir, voy a abrir un archivo, miren, un archivo de Excel. Lo voy a guardar como. Y lo voy a guardar en el escritorio para que vean. Y le voy a poner el archivo Excel S02, ¿verdad? Sesión 02. Bien. Si yo quiero hacer una copia de esta hoja en el libro que he creado, en el archivo Excel que he creado, hacemos lo siguiente. Clic derecho. Mover o copiar. Aquí donde me pregunta a dónde va a hacer la copia, le doy clic y busco el libro que he creado. ¿Se recuerdan? Le pusimos Excel S02. Le doy clic acá. Perdón, primero vamos a seleccionar la hoja. Quiero copiar el 01, la J01, crear una copia. Y luego de haber seleccionado la hoja, me voy a donde lo quiero tirar. Aquí. Le digo mover al final y aceptar. Y acá me ha creado una copia de esta hoja en otro
archivo. ¿Se logró ver? ¿Lograron ver cómo hice una copia en otro archivo? De igual forma lo van a hacer en un libro nuevo. Ustedes le dan clic derecho, mover o copiar, seleccionan la hoja, ¿vean? Y le dicen nuevo libro. O sea, me va a abrir una hoja de Excel nueva o un archivo de Excel nuevo, un libro. Y ya lo hice. Si ustedes ven, este archivo no tiene nombre. Miren, dice libro 2. Entonces lo creé en un libro 2. O sea, un libro nuevo. Y aquí lo creé en otra hoja de Excel, en otro libro de Excel, que ya tenía abierto por ahí, que lo creamos, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Y por último, ¿logra ver aquí abajo unos botones que están aquí? ¿Se logran ver? Estos botoncitos que dicen vista normal, diseño de página y vista previa, al igual lo pueden ver aquí en el menú. Miren el menú vista. Aquí dice, vean, normal, ver salto de página o diseño de página. Esto nos va a servir mucho cuando vayamos a imprimir. Primero, si ustedes le dan clic donde dice, en la parte inferior derecha que dice diseño de página, ustedes van a poder ver la hoja de Excel como les va a ir quedando de manera para imprimir, para poder de ser impresa, ¿verdad? Todo esto que está aquí cuadriculado es como el cuerpo de la página. Todo esto son los encabezados. Miren, yo puedo escribir acá. Le voy a poner aquí Excel básico. Mañana vamos a enseñar, les voy a enseñar a configurar esta página. Aquí le voy a poner curso de 1 a 2 p.m. Perdón. Y aquí me está diciendo que este archivo que estoy creando, así como lo llevo, se me va a imprimir en 4 hojas. Miren, aquí dice, miren, página 1 de 4. Entonces, todo esto lo que va a salir si yo mando a imprimir solo tirándolo, ¿verdad? Si solo lo mando a imprimir, control P, se va a salir en 4 hojas. Pero nosotros queremos que en su momento se imprima solo en una sola hoja o de manera ordenadita. Eso lo vamos a ver mañana. Si le doy una vista previa, aquí pueden ver el encabezado que le puse, ¿sí? Y pueden ver que todo esto me va a caber en 4 hojas, vean, de manera desconfigurada. Aquí tengo como la mayor cantidad de información en la hoja 3 y en la hoja 4 solo tengo esta información. Incluso en la hoja 2 no tengo nada, ¿verdad? Por eso les decía que ustedes cuando trabajen en Excel vayan visionándose a que les vaya cabiendo en una hoja de papel BOE. Eso con esa vista, con la vista que está a la par, que se llama saltar página o vista previa, me marca con esas rayitas la página. Esto sirve para configurar de manera rápida una hoja para imprimir. Imagínense que yo quisiera que todo esto me cupiera en una hoja. Sencillamente hago esto, miren. Arrastro. Arrastro. Buscando como las hojas, ¿verdad? Todavía tengo más espacio en lo largo, miren. Aquí ya llegué. Aquí me dice, ya brinco a la página 2, lo regreso aquí, lo regreso acá y aquí ya hice que todo lo que estaba en 4 hojas me quedara en una sola hoja. Miren, aquí dice una sola hoja. Pero lo que ha hecho Excel es reducir la información. Esto sería como la última opción antes de imprimir. O sea, háganlo. Si están en la carrera, háganlo. Pero el problema es que si ustedes lo llegan acá, para después llevarlo a un estado original cuesta. Entonces, hagan una copia, sobre esa copia trabajan lo que acabamos de hacer para que no les desconfigure el dato original y si no, que sea la última opción antes de imprimir, ¿verdad? Porque ya les voy a enseñar, mañana les voy a enseñar a ordenar de manera secuencial, ¿verdad? Presentable, que la información al momento de imprimir transmita información
información de importancia para el lector, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Con esta vista que la hayan comprendido, me basta, que va a servir de insumo para el día de mañana, aquí donde dice disposición de páginas, poder imprimir eso. ¿Han logrado ver esto último? ¿Se ha logrado comprender? ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos? ¿Todo bien? Perfecto, ¿verdad? Perdón. Dime, dime. Para ver lo de las rayitas esas de que donde se va a imprimir, donde están las azulitas, tuvo que haber puesto vista previa de imprimir, o qué es lo que... Vista previa, aquí, mira, vista previa, salto de página, no sé si lo logras ver aquí a la parte derecha. Es que lo que pasa es que, espera, es que ahí está la cámara, pero ya hoy sí ya me busqué. Okay. Si no, aquí también, mira, Willy, aquí también, mira, andate a vista, al menú vista, y aquí está, mira, aquí está el botón ver salto de página. Ok, sí. Ok. Y de ahí, para pasar las cosas adelante, simplemente las arrastro. Sí, la línea azul, si notas, la línea azul punteada te indica que todavía le cabe información a la hoja. Y la línea azul sólida te indica que ya llegó al borde de la hoja. Ya, entrado. Ya llegó, digamos, a este margen, mira, a este margen de aquí. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Como les digo, esto tengan cuidado porque cuesta después regresarlo al estado natural. Si lo quieren hacer, háganlo una vez. Hagan una copia, ¿verdad? Y sobre esa copia trabajan para que no les deforme el ejercicio normal, especialmente si la hoja la están ocupando constantemente. Y mañana vamos a ver una manera ordenadita de poder imprimir. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Primero Dios, nos vemos el día, mañana es miércoles, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Sí. Recuerden, el jueves no hay clase, pero sí el viernes, solo por esta semana. Pasen una feliz tarde. Gracias, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Feliz tarde. Gracias a todos, a todas.